Ay, bueno, uno y ya. Cuelga tú primero. Ay, no tú. Ay, bueno, la de tres. Una, dos, tres. ¡Te adoro! ¡Güey, mosca muerta! ¡Qué guardadito te lo tenías, güey! Estás enamorada, o sea, cañón. Se te nota, o sea, te brillan hasta los ojos. ¡Ay, no, güey! Sí. Bueno, sí, güey. Sí. O sea, qué poca que no me habías contado, güey. ¿Cuándo lo voy a conocer? Ya sé, ya sé. Llévalo el fin de semana a casa de los Sánchez Cortina. No, güey, no, no. Ay, ¿por qué no? ¿Te da pena? Ay, güey, pues ha de ser casado. O peor... ¡No, naco! ¡Qué miedo! Pues te no. equivocas, fíjate, es una persona muy educada y multimillonaria. Y nunca antes me habían tratado así, ni tu papá. ¿Mm? ¿Y entonces? Solamente hay un inconveniente que me tiene un poco confundida. ¿Qué inconveniente, Jimena? O sea, hello, ya quisiera yo poder decir lo mismo. ¿Cuál es el inconveniente? Que es una mujer. O sea, no, no, espérame, no es cierto. ¿En serio? ¿Eres lesbiana? ¡Cállate! ¡No soy lesbiana! Pues, güey, o sea, hello. Solamente me enamoré de una mujer. ¡Ay, bueno! Perdón, perdón. O sea, solamente me enamoré de una mujer. O sea, Jimena... ¿Entiendes? Una fase, una experiencia. Sí, pero lésbica. O sea, no manches. ¡Qué irresponsable eres, de veras! ¿Y si se me pega, Jimena? Ay. O sea, en buena onda. No te hagas que te has acostado con varias mujeres, ¿sí? Bueno, pero no es lo mismo. O sea, ¿no? Nada que ver, güey. Primero estaba drogada. Y además, o sea, tipo, yo no me he enamorado de ninguna. ¡Ay, pues a mí me vale! Yo voy a vivir mi experiencia al 100. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces te felicito. Nada más que sí te voy a hacer una recomendación. Rasúrate bien para que no se te vea el bigote. ¡Ay, yo no mesero, tengo bigote! Mesero, por favor, me trae un capuchino y un tarro de cerveza para la señorita. Y una tortilla. ¿La quieres española o a la mexicana? ¿Cómo te gusta más? Ay, como le guste. Y dime una cosa, ¿tu novia cómo se llama? ¿Chabela? ¡No! Entonces, ¡Daniela! ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que?